la potente fuerza de la naturaleza desató una tempestad de inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, desarraigando vidas y hogares en un abrir y cerrar de ojos. El desastre provocado por este clima extremo es una llamada de alerta para todos. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas del distrito de Banyumas, en Jawa Tengah, Indonesia, entre la noche del martes 14 y la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2023. Las inundaciones afectaron a 7 aldeas, mientras que los deslizamientos de tierra impactaron en 5. La Agencia de Mitigación de Desastres, BPBD, está llevando a cabo una encuesta de los impactos de estas calamidades. La inundación provocó que las viviendas de los residentes en Grumbulkaret, Sumpiu, quedaran inundadas, con niveles de agua de hasta 35 centímetros. Este fenómeno natural catastrófico se debe al clima extremo que se vive en la región, ya que las lluvias torrenciales son el principal desencadenante de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Como consecuencia directa, la BPBD está identificando zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, lo cual ha llevado a un incremento en la vigilancia y preparación para desastres. El impacto, aunque aún está siendo evaluado por la BPBD, ha llevado a la inundación de varias zonas residenciales y ha provocado deslizamientos de tierra en varias aldeas. Este evento destaca la necesidad de mapear constantemente las zonas de alto riesgo y de educar a la población sobre cómo lidiar con estos desastres. El Profopu Adam Pamuji Raharcho, de la Facultad de Ingeniería de la UGM, ha destacado la importancia de la hidroinformática en la reducción del riesgo de desastres de inundaciones rápidas en Indonesia. Circula un rumor no confirmado en las redes sociales de que el número de desplazados podría ser mucho mayor al reportado oficialmente. ¿Las autoridades han invertido suficientemente en preventivas contra desastres como estos? Las inundaciones y deslizamientos de tierra en Banyumas son un recordatorio de la necesidad de preparación y educación sobre desastres. La inversión en equipo y capacidades de monitoreo, así como el análisis de datos, son esenciales para la mitigación de inundaciones. Te invito a dejar tu opinión sobre este tema en los comentarios. En NotiFest podemos mantener un ritmo constante de noticias actualizadas y veraces gracias a ti. Contribuye con un donativo para apoyar a nuestro equipo. Mi nombre es Eje. Nos vemos más adelante con mucha más información.